mí ese mural en la Universidad Pedagógica Nacional es la memoria viva de la universidad en el compromiso con los sectores más oprimidos. Y en este momento, cuando vemos esas imágenes de cómo han dejado el mural, nos sentimos muy ofendidos e indignados, porque con estos actos nuestros familiares y hermanos están siendo nuevamente victimizados. Rechazamos estos actos de desprecio a este espacio de memoria viva y a este lugar de encuentro, de reconocimiento de la violencia del país. Lamentamos profundamente que sectores extraños hagan estas cosas. Los familiares de las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia expresamos nuestros sentimientos de tristeza y rechazo por la acción vandálica contra el mural de la memoria en la Universidad Pedagógica Nacional. Censuramos la forma como fue maltratada la memoria de nuestros familiares y de las personas que hicieron parte de la comunidad de nuestra universidad. Demandó trabajos conjuntos y esfuerzos desde sectores democráticos que reconocieron el grave error que durante años cometieron administraciones de la universidad. Hacemos un llamado al diálogo en donde quepamos todas y todos. Queremos escuchar las razones y pasiones que acompañaron a quienes de manera equivocada dañaron el mural. El mural es un lugar de memoria, un lugar de resistencia dedicado a quienes desde distintas orillas defendieron la idea de una academia militante y un país en paz con justicia social. Este es un llamado a que la memoria ocupe un lugar público, que no siga siendo denegada, y un flaco favor se hace con conductas como estas. Es una invitación a los jóvenes de la universidad para que respeten la memoria de la lucha de la UPN y las conquistas que dentro del alma mater hemos logrado las víctimas y los familiares.